mundialmente el Día de la Hemofilia. Y para ello estamos en comunicación con el presidente de la Fundación de Hemofilia aquí en Tucumán, el señor Daniel Sarabia. Daniel, ¿cómo le va? Buen día, muchas gracias por estos minutos con Más Noticias Tucumán. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días a todos. Bueno, qué importancia hablar sobre este tema, ¿no? La hemofilia, que es una enfermedad hereditaria. Cuéntenos un poquito sobre los detalles y sobre, por supuesto, las actividades que van a realizar ustedes desde la Fundación. Bueno, les comento, la hemofilia es una enfermedad hereditaria que la transmite la mujer a sus hijos varones. A partir del año 89, la Federación Mundial de la Hemofilia, en honor a su... Todas las entidades del mundo en este día se organizan para conmemorar el Día Mundial. Acá en la Argentina también las diferentes fundaciones de los distintos de las distintas provincias, este año el festejo debido a la pandemia va a ser virtual. Nos vamos a juntar entre todas las fundaciones con los pacientes en una reunión virtual para hacer el festejo en el día de mañana. Claro, bueno, y todos los monumentos también, Daniel, se van a iluminar de rojo de una u otra manera para llevar conciencia. Exactamente, hace unos años atrás, en distintas partes del mundo, nació la iniciativa de que cada región, cada país, ilumine un monumento histórico que represente a cada ciudad, a cada país. Claro. Por ejemplo, en Tucumán, años anteriores se iluminaron la Casa Histórica, el Monumento al Bicentenario. La municipalidad nos permitió para el día de mañana iluminar también el monumento. Bicentenario. Sí. Así que es un agradecimiento para la municipalidad, a través de su intendente que nos facilitó poder iluminar este monumento histórico acá en Tucumán para tomar conciencia realmente. Claro. Porque la hemofilia y hablando de conciencia, Daniel, en este tiempo de pandemia, ¿cómo han sobrellevado ustedes todo esto, ¿no? A ver, me refiero a si los chicos, los adolescentes, los adultos tuvieron el acceso o presentaron ustedes desde la Fundación algo hacia el Ministerio de Salud para poder vacunarse, para poder recibir la vacuna. Sí, si bien los pacientes con hemofilia no están considerados pacientes de riesgo con respecto al COVID, pero desde la Fundación no hemos iniciado gestiones de vacunación para los pacientes. Solamente el personal y los médicos que están a cargo sí fueron vacunados por el CIPROSA. Sí. Y hemos tenido muy, esa atención, digamos, para poder estar prevenidos nosotros desde la Fundación para con los pacientes, para cuidarlos. Claro. Porque realmente es... inclusive acá de la Fundación hemos invertido para hacer el testeo al personal permanente cada 20 días para evitar contagio y para en caso de que alguno de los médicos profesionales de la Fundación estar nosotros controlados, digamos, en el sentido de la pandemia. Bueno. Y a su vez también el tema del testeo lo hacemos extensible a los pacientes. En el caso de que los pacientes llegaran a necesitar, como ya nos pasó en urgencia, que teníamos que internar pacientes y las clínicas privadas les pedían que lleven el test negativo para poderse internar, nosotros acá le hacemos los test porque los tenemos, digamos, la Fundación adquirió para poder hacer los hisopados y los test rápidos. Qué importante eso, ¿no, Daniel? Para ir cerrando la nota, ¿cuántos tipos de hemofilia hay y cuál es el mensaje para aquellos papás que están del otro lado, que se acerquen a la Fundación, cómo los pueden buscar, cómo nos acercamos hacia ustedes? ¿Y cuánto es el porcentaje de personas con hemofilia acá en la provincia? Bien, hay dos tipos de hemofilia, la hemofilia A y B. Una es carente de factor 8, la otra es carente de factor 9. La que predomina es la carente de factor 8, es la que mayor cantidad de pacientes tiene y que son severos. La mayoría de los pacientes tienen la hemofilia severa, que es la hemofilia que le falta
mayor factor de coagulación y la que crea, en caso de no tener un tratamiento adecuado a los pacientes, la que crea mayor discapacidad. Claro. Nosotros desde la Fundación asistimos prácticamente desde el nacimiento, desde que se hace la detección de la enfermedad, que generalmente es cuando los niños son muy pequeños, sí. Son bebés, por ahí los primeros síntomas que tendrían que tener en cuenta los papás, que crean que pueda llegar a tener un problema de coagulación un bebé, es los moretones que pueden aparecer, o en las articulaciones, inflamaciones. Esto se da porque no coagula la sangre, entonces se hacen hemorragias internas. Entonces hay que estar muy atento a eso, y la mayoría de las veces, como la mayoría de los pacientes con hemofilia son de escasos recursos, casi siempre tienen sus primeras atenciones en el hospital de niños. Bien. Trabajamos en conjunto con ellos. Quiero hacer extensible el agradecimiento al servicio de hematología del hospital de niños a cargo del doctor Chaim, porque muchas veces ellos son los primeros que reciben a los pacientes con hemofilia, los contienen, le hacen los estudios y lo derivan a la fundación para que nosotros le hagamos el seguimiento y podamos hacerle ya el tratamiento, digamos, específico para la enfermedad. Bueno. Ya que el centro de hemofilia de Tucumán es específico para enfermedades de coagulación. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, por estos minutos con más noticias, y vamos a estar en permanente contacto con ustedes desde la fundación. Le agradezco y a su disposición. Saludos a todos. Bien, ahí estábamos dialogando con Daniel Sarabia, presidente de la Fundación de Hemofilia, aquí en la provincia de Tucumán. Mañana se celebra el Día Mundial de la Hemofilia. Bueno.